Oh, so hi, you are already in. Hola, ¿cómo están? Ya están por acá. Qué bueno verlos. Bueno, ¿verdad? Al menos saber que están por acá. ¿Qué tal? Fine. How are you? How are you doing? ¿Cómo les ha I'm ido? fine. Fine, awesome. It's wonderful, right? So if you're Arrive. Arrive at the home. Arrive at the home in this moment. You are on the phone at the moment? Yes. Oh, okay. Not a problem, right? If you are on the phone, there is not any problem. It's totally fine. Okay, we are about to get started. Todavía falta, ¿verdad? Un par de minutos, entonces ya vamos a intentar continuar, ¿verdad? De alguna manera. Es la última clase de la semana y la segunda clase de la unidad número 2. Así que ya vamos a comenzar. Exactamente a las 8. All right. Okay, ya son las 8 en punto. Vamos a comenzar nuestras 2 horas clase. Regálenme un segundito por acá. Y vamos a comenzar. Plush, 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 plush. Okay. So, déjenme comenzar compartiendo mi pantalla con ustedes y ya les comparto también mi cámara. So we get started is the starting of the month and as well the ending of the week, right? Which is something really weird. So, okay. Regálenme un segundo, por favor. Permítanme un par de segundos, le estoy contestando a algunos de sus compañeros que me están escribiendo. Okay. So then, hoy sí, vamos a continuar. Perdónenme. Estoy por acá. Vamos a hacer la continuación de lo que es nuestra unidad, prácticamente la unidad número 2 para esta semana. So, for today, right, that is July the 1st, so we are going to be studying, provide instructions for actions or activities in simple commands, right? So, we are going to study simple present commands, and we are going to finish the idea for the adverb of frequency from yesterday, right? So, yesterday's class, we were discussing a little bit regarding to the adverbs of frequency once again. We were just given, right, the instruction that the adverbs of frequency, they do not modify our sentence in terms of tense. It's just only modifying the verb, how many times an activity is repeated within a period of time. So that's the only thing that the adverb frequency does. As well, they are the only ones that can be combined in different tenses. So since they are not doing anything else than modifying the verb, right? But not the tense.
as well, we were studying the time expressions, right? We were saying that a time expression is not the same of an adverb frequency. The time expression just give us, as the word it says, a time in a specific that something happens, right? So that it will be what we were studying yesterday. For today, we get into an agreement that we are going to be study a little bit more the adverbs of frequency, and as well doing the poems in this case, just to verify it, how they are writing, or, well, the correct order or the word order. Buenas noches, Delicia. Bienvenida. How is your girl? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está su niña? ¿Está mejor? Yep. Sí, ya está un poquito mejor. Ya ahorita ya solo esperar los exámenes, que primero Dios todo salga bien. Esperemos que sí, ¿verdad? Así que me alegra que ya esté por acá. Gracias por conectarse, muy amable. Gracias. Cualquier eventualidad, si necesita salir, déjenmelo saber. Y entonces, pues, si es antes de que pasemos la lista, ¿verdad? Sí. Gracias, sí. Qué bueno que esté por acá. Bienvenido, Osvaldo. Qué bueno que esté por acá también. Hi, teacher. Buenas noches. Muy buenas noches. Teacher, va a haber un momento que me voy a desconectar con la cámara porque ya voy a comenzar a manejar para irme para mi casa. Pero sí voy a ir escuchando siempre la clase. No, no hay problema. Solo avíseme porque así de esa manera no lo meto en break room solamente para que esté escuchando. ¿Verdad? Ah, okay, si ya se va a ir, solo dígame, pongan un mensaje ahí en el chat general y solo ponga voy de camino. Entonces yo voy a entender que usted ya va de camino. Para no ponerlo en un grupo y que vaya a dejar solo el compañero, ¿verdad? Dado caso. Bueno, muchas gracias. A usted, gracias por avisarme, ¿verdad? Muy amables. Entonces, let's go on the adverse frequency. Los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Discutíamos el día de ayer con sus compañeros que el adverbio de frecuencia lo único que hace es modificar al verbo, ¿verdad? Y no el tiempo verbal. Entonces, ellos se pueden utilizar dentro de los tiempos verbales para solamente decir cuántas veces la acción, en este caso el verbo, se repite. Son totalmente diferentes a las expresiones de tiempo. Como bien lo dice su palabra, la expresión de tiempo simple y sencillamente nos indica en qué momento algo pasa, ¿verdad? En qué momento, hora, día, ¿verdad? O fecha calendario, esto pasa. Decíamos que una expresión de tiempo podría ser every day, ¿verdad? Every day. She always cooks dinner, ¿verdad? Entonces, esta es la expresión de tiempo. Dice que every day, ¿verdad? Every day, de lunes a domingo, ella siempre cocina la cena. Nadie más se toma esa atribución. Y este always solo nos está diciendo cuántas veces se repite lo cocina, ¿verdad? En el caso de la cocina. Entonces, cuando nosotros utilizamos un adverbio de frecuencia, es solamente el verbo, ¿verdad? La acción, la que se ve afectada por él. Y la expresión de tiempo solamente nos dice en qué momento del día o en una fecha, ¿verdad? Del calendario o en un mes en específico, esto pasa. Podríamos decir every 2 days, por ejemplo. Every 2 days. Cada 2 días, ella siempre cocina la cena. Entonces, digamos que esto en días de la semana pasa martes y jueves, ¿verdad? Y acá, de nueva cuenta, el único que se ve afectado con el siempre es el cook, más no el tiempo de la oración. ¿Cómo explicar eso? Veamos acá. Ah, perdónenme, les voy a borrar eso. Okay. Dice, every 2 days,
She always cooked the dinner, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver acá, esto sí está en pasado, el verbo, literalmente. Entonces, de nueva cuenta, el adverbio de frecuencia solo está afectando esta acción y esto solo nos marca el tiempo en el pasado que esto pasó. Every 2 days, right? Vamos a decir que esto pasó el mes pasado, ¿verdad? Every 2 days, she always cooked the dinner. ¿Está pasando ahorita? No, ya no. Y de nueva cuenta, lo único que está afectando el always es el verbo cocinar. Y la expresión de tiempo solo nos decía cuántas veces, en este caso, cuántas veces al día esta persona o cuántas veces a la semana esta persona hizo esto, ¿verdad? Cocinar la cena. Entonces, esa sería como una de las principales diferencias entre una expresión de tiempo y lo que es también el adverbio de frecuencia. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Será que ustedes tienen alguna pregunta? ¿O no? No, teacher. Ok. Vamos a continuar entonces. Perdónenme que les apague por ahí la cámara. Vamos a ver. Entonces vamos a ver los adverbios de frecuencia ya literalmente en nuestro patrón, simple present, ¿verdad? Simple present adverb frequency, adverbios de frecuencia, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia en el presente simple. So affirmative sentences. In the affirmative sentences, what you are going to have, it is the subject plus the adverb frequency plus, y aquí olvidé algo, plus the verb. Veamos. Y aquí tenemos ya hecho un pequeño patrón, ¿verdad? Tenemos el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo, que si es en tercera persona debe llevar la S. Si no, no, por eso lo tenemos entre paréntesis, más un complemento, más el punto y final, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener. Vamos a tomar otro ejemplo y lo vamos a hacer con I. Con I, ¿verdad? I sometimes think in the morning. Cambiemos por acá el color. Tenemos dos acá, una con un sujeto, ¿verdad? De primera persona, y la número dos con una tercera persona singular. Okay. Muy bien, so acá tenemos nuestras oraciones afirmativas. I sometimes drink Coca-Cola in the morning, right? Por ejemplo. So, tenemos el sujeto, tenemos el adverbio de frecuencia, el verbo, ¿verdad? Con la S, sin la S, porque es el I, y nuestro complemento, que es la Coca-Cola, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, que es el número 2,
es she, ¿verdad? She usually, ¿verdad? Washes. So, en este caso, como tenemos una oración afirmativa, tenemos el adverbio de frecuencia y es una tercera persona, yo le aplico la regla al verbo, ¿verdad? La que sea pertinente. Y el complemento, her clothes in the morning, su ropa durante la mañana. Entonces, de esa manera funcionan. Si ustedes notan acá, es en medio del verbo y del sujeto que el adverbio de frecuencia se posiciona, ¿verdad? Entonces, ese es el lugar que van a tomar siempre o generalmente, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia en el presente simple, ¿verdad? No sé si tienen preguntas hasta acá. Is there any question? No, no, teacher. No, ok. Bueno, si no hay preguntas, avancemos. Vamos a avanzar entonces. Esas serían las afirmativas. Let's do the negative ones. Ok. Ok. The negative sentences. Okay. Déjenme cambiar por acá. Y discúlpenme que ahorita tengo. Perdónenme, ha sido un día. ¿Qué día de locos esto? Regálenme un segundo, lo siento. Ok, permítame. Perdóneme, perdóneme, tuve una laguna mental en un momento, lo siento, there are some many things during the day. So here in the negative sentences, we are going to have the subject, right? In this case, before the adverb frequency, we are going to have the auxiliary plus the not, right? Plus the adverb frequency, and then we go most likely the same as all of the sentences. Y luego nos vamos a ir igual que las demás oraciones, o la, bueno, en este caso la oración afirmativa. Entonces vamos a agregar, en este caso, en medio del adverbio de frecuencia y de nuestro sujeto, el auxiliar más el not. Entonces, si yo tuviera estas mismitas oraciones, ¿verdad? Vamos a copiar y a pegar las mismas. Si yo tuviera estas mismísimas oraciones, quiere decir que entre este I, yo tendría que tener do not, ¿verdad? Y entre este the she, tendría que tener not, does not, right? You might have, right? Puede que tengan ustedes... The contraction, right? Puede que lleguen a tener ustedes su contracción, ¿verdad? This one is the open one. This should be the closed one. Yes. So let's see. There we go. So, como ustedes pueden ver aquí, puede que tengan la contracción. Ya hemos hablado cómo vamos a utilizar las contracciones, que si solo va a ser para el escrito, nada más, para el hablado, perdón, y la forma completa para el escrito. Entonces, en los adverbios de frecuencia, usted va a tener el sujeto, el auxiliar, más el not,
más el adverbio de frecuencia, el verbo queda igual, ¿verdad? En este caso, cuando ya usted tiene el auxiliar, no prescinde de agregarle la S en la tercera persona, cambia la forma base, el complemento y pues usted pone el puntito al final, ¿verdad? Para determinar que su oración ha terminado. Ahora bien, hay algo interesante con este sometimes. Sometimes es uno de los adverbios de frecuencia que puede ir al principio de la oración. ¿Verdad? Puede ir al principio de la oración. Usted lo tiene acá. O si bien es cierto, okay. O si bien es cierto, puede ir al final. Este es el único caso, sometimes. Los demás se quedan en el lugar donde deben de ir, ¿verdad? Hasta donde lo hemos visto hasta acá. Entonces, sometimes tiene esa habilidad. Puede ir al principio, puede ir en el lugar en que le toca, que es el que estamos viendo en este momento, en esta oración, o puede ir al final, ¿verdad? Sin alterar el significado de su oración, porque eso es lo importante, que no haya una alteración en significado. Entonces, sometimes tiene esa habilidad. Ustedes lo pueden poner porque alguien me puede decir, I don't sometimes drink Coca-Cola in the morning. It sounds kind of weird at some point, right? Pero gramaticalmente está correcto y se entiende. Se escucha más bonito, sometimes I don't drink Coca-Cola in the morning or I don't drink Coca-Cola in the morning sometimes, ¿verdad? Entonces, acá, en este caso, a veces, y solo a veces, algunas de las cosas debido a su sonido, ¿verdad? Porque esta es una forma, se podría decir, cuando usted ya está hablando bastante atípica de esta oración, se escucha bien extraño. Y si ustedes ponen atención, ¿verdad? Se escucha bastante extraño. Y por esa razón se puede cambiar, ¿verdad? De lo que es al principio al final o en el lugar al que le corresponde. Donde sea que usted lo escriba, está bien, no hay problema. No está alterando absolutamente nada, ¿verdad? No sé si tienen preguntas hasta acá con ese. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Pero ya lo respondió, dicho que solamente con something es como el caso especial, ¿verdad? No aplica con, ni con usually, ni con otro de frecuencia, ¿verdad? Solamente con el sometimes. Correcto, sí, solamente con el sometimes. Si ustedes ven que yo les pongo una carita así, ¿verdad? Es porque les estoy escuchando. A veces los escucho más lejitos, a veces los escucho más cerca, ¿verdad? Entonces, cuando yo les pongo una carita así es porque les estoy poniendo atención a lo que me están diciendo. Y lo que usted me está, pues, en este caso, ¿verdad? Confirmando es lo correcto, ¿verdad? Usted simple y sencillamente tiene la habilidad de hacerlo con sometimes. Pueden ponerlo ahí en sus notas, ¿verdad? Personales y ponerlo como una excepción, ¿verdad? Que se puede ver, que se puede poner en el lugar que le toca, ¿verdad? En medio del sujeto y del verbo y adelante o al final de la oración, ¿verdad? Al principio o final de la oración. Así es. ¿Estamos bien? Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Is there any questions so far? No, teacher. No, teacher. Claro, acá. Yes. Okay. Entonces vamos a lo que son lo siguiente, ¿verdad? En este caso son las preguntas. Nos vamos a ir a las preguntas. Uy, ¿qué hizo? Ok. You know what? Monday is Independence Day in the United States, right? So
they are going to be celebrating independence on Monday. July 4, igual que la película. Yes, 4 de julio. But that movie is, in reality, the name is Nacido el 4 de julio. Si no me equivoco, eso es, así se llama la película, right? Nacido el 4 de julio. Yeah? Sí, yo recordaba la de Independence Days, la de los extraterrestres. You mean the one from the one that Will Smith is the protagonist, right? He's the one. Exacto, exacto. Yeah. I remember that one. Yes, I love to see it. It's kind of a comedy at some point. And as well, there is another one that Tom Cruise is the protagonist, and it's the name Nacido el 4 de Julio también. That one. Which is really interesting, right? It's just getting some points, right? After people coming back from work, right? I think that this one is, the scenario is on the World War II, if I'm not mistaken. So I'm not quite sure, I don't remember well. La que también recuerdo es esa, las que les comentaba, Nacido el 4 de julio. Esa aborda bastantes temas interesantes de las personas, ¿verdad? Que regresan de una batalla, creo que se ambienta en la Segunda Guerra Mundial. I love war movies. A mí me encantan las películas de guerra. I don't know why, I love them. Yes, I love ya, them. Ya sonó interesante con eso, la vamos a buscar. Sí. A mí me encantan, and I love history too. Y también me gusta mucho la historia, ¿verdad? Basically, it's because of that. Básicamente es por eso, ¿verdad? The one that, well, they celebrate as well Memorial Day, right? Memorial Day is, they celebrate because they remember to all of the soldiers, right, that have died in war, right, especially in World War II, in the Pearl Harbor, right, Pearl Harbor. So in the Pearl Harbor one, that attack, according to many things, they say that was like a kind of conspiracy, right? It's because United States wants to join to that war, and they didn't have any type of excuse to do it, right? So I love them because of the general facts that you might learn before history, right, and everything that might happen into a country during those days, right? So another one which is interesting, if you would like to watch it, right, is the one that is called Greyhound. The Greyhound is this one is for the Atlantic battle, right? This battle was between Germany and as well the United States and everyone that was just getting into this, right, in the World War II, almost at the end, right? Because the Atlantic battle is just only about ships, right? And they were the ones that were doing the transport for everything that, the ones that they were in, just in the battle, right? In the middle of the battle, they need it. So if you want to watch it as well, it's really nice too. Esa sí, a la vía es muy buena. Yeah, it's super, super nice, right? Sí, sí. Bastante interesante. Si ustedes, bueno, verdad, no sé, ustedes qué clase de gustos tengan. A mí sí me encanta ver esa. I was watching another one. Estaba viendo... O como la Save It Private Ryan. I don't know if it's like, yeah. Si se dice así. Save the Soldier Ryan or something like that. It was the name. Yes, that's true. Sí, vaya, fíjense que el término, alguien me preguntaba si la Coca-Cola se podía decir Coke. Es contraproducente, pero sí se puede. Lo que sucede es que el término Coke, ¿verdad? En este caso, perdonen que interrumpa, ¿verdad? La charla que teníamos de movies. El término Coke en este caso es para literalmente la Coke, ¿verdad? El cual Coke, teacher. Aquella harina blanca, vamos a decir así, la harina blanca. Entonces, can of Coke, vamos a decirlo así, ¿verdad? Can también es una lata, ¿verdad? Of Coke, una lata de gaseosa,
¿verdad? Entonces, como para tener cuidadito ahí con esa palabra, ¿verdad? Y no hacer un mix de cosas. Entonces, diga, si quiere mencionar usted solamente Coke, diga la can, ¿verdad? Can, como les digo, también es lata, ¿verdad? Y también es el, what is the name of this, right? The modal verb, right? También es el verbo modal. Entonces, just be careful with that. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? La Coke. So, sí se puede, pero solamente clarifique usted que está hablando de una lata de gaseosa, ¿verdad? Y no me vayan a decir que se está tomando el café con Coke, ¿verdad? O la gaseosa con Coke, literalmente, ¿verdad? Aunque en ese caso la palabra es cocaine, right? As well, there is a song that is named like that, right? So, but anyways, just to do it an abbreviation, they use Coke, ¿verdad? Entonces también para hacerle como una abreviación, muchos de los, well, I don't know how to say it. I'll say junkies, right? Most of the junkies, they just say it like that, right? That they like Coke. It's just getting to your imagination if it will be the Coca-Cola or it will be Coke itself, right? So, ahí depende, ¿verdad? Cómo se esté utilizando el contexto, la persona. Pero para nosotros utilicemos la lata de gaseosa, ¿verdad? La lata de gaseosa. Oigan, y si quieren ver una interesante, por cierto, ¿verdad? Volviendo a lo de las movies. Si quieren ver ustedes alguna interesante o algo. Bueno, los que tienen el mismo gusto que por mí, ¿verdad? Hay una en la plataforma de streaming que se llama La Batalla de Kamech. Esa está muy, muy, muy interesante también. Es de la invasión de las tropas estadounidenses a Afganistán, ¿verdad? Por todos esos años que estuvieron allá. So it's just a real interesting thing, right? Es bastante interesante. So just in case that you are interested in watching it. Solo en caso que ustedes estén interesados en verla, ¿verdad? O si no tienen nada que hacer el fin de semana y quieren ver una película, go ahead and try it. Alright. Bueno, la vamos a buscar. Sí, give it a try. It's kind of long. Está medio larga. But is something that really happens, right? Que sí realmente pasó. Y todas las personas que están ahí, sí, están vivas, ¿verdad? O lastimosamente fallecieron en acción. Entonces es una basada en hechos reales, literalmente. Así que, if you wanna try it, go, right? Si pues quieren, just ahí pasar un ratito, ¿verdad? Mírenla y les va a. Espero que les guste, ¿verdad? Que sea de su agrado. Sí, el nombre, Ticha. Se lo voy a buscar bien porque es la batalla de Kadamesh, algo así es. If I'm not mistaken. Sí, es, así se llama. De hecho, son de los ops. Does anyone here plays Call of Duty? Wow. ¿Alguien aquí ha jugado Call of Duty? No. No one. Sí. Sí. Have you play the one that is Call of Duty Ops, OPS. ¿No? Lo he visto en juegos. Ese, sí, ajá, ese, pero ese Call of Duty es de los puestos de avanzada. Entonces lo mismo pasó con esto se llama OPS. I guess in English is Ops Kadamesh. Es el puesto de avanzada de Kadamesh. Así se llamaba. So it's really nice. I love it as well. I loved video games, right? But war video games. Me gustan los videos, pero de guerra también. So maybe in another life, right? I was in the army somehow, right? Well, the very beginning, I shouldn't be here. I would like to be just like a kind of a soldier, right? In my case, that was my first option after getting out from the high school, but I couldn't, right? So, era mi primera opción antes de irme a la, antes de salir del, de la,
de la high school tenía la, la intención, right, to get enrolled into the army. So I like it. So, yo me la teacher ahí, por eso la teacher parece que solo dando los órdenes, ¿sabes? No, pero es bueno, ¿verdad? Si ustedes quieren, quieren ver, aprender un poquito más de historia, siempre es bueno culturizarse, ¿verdad? Háganlo a través de las películas. Hay muchas películas históricas que mencionan y se ve cómo realmente un país cambia por una sola cosa a través de la historia y por qué son lo que son ahora, ¿verdad? Entonces, todo eso. De hecho, the United States, most likely it is from people, right, that was coming from another countries. They are not natives. So they are not natives from America, right? They are coming from different countries around the world after the World War II, right? Just looking for a place or a safety place where they can live, right? De hecho, ahora Estados Unidos se conoce y se sabe bien que viene de, bueno, muchas personas, ¿verdad?, que huyeron de la Segunda Guerra Mundial, en especial del Holocausto, ¿verdad?, que causó mucho, mucho revuelo durante toda esa época. Entonces, todo eso, ¿verdad? El país, a veces los países son los que son, ¿verdad?, por lo que llegan y por la parte histórica que tienen, y a veces se olvida. Pero hay una frase que dice, país que olvida su historia tiende a repetirla. And it happens, right? Así pasa, ¿verdad? Es importante. A veces sí, yo siento que muchos nos aburrimos, ¿verdad? Esas cosas, qué aburridas. No, pero a veces es bueno, ¿verdad?, saberlo también. Así que, let's see. Questions, ¿verdad? Tenemos nosotros acá las preguntas. Como pueden ver, copié la oración afirmativa para que ustedes puedan ver cómo la pregunta cambia. En el caso de las preguntas con los adverbios de frecuencia, nosotros vamos a tener el auxiliar. Recordemos que el auxiliar va junto con el sujeto, ¿verdad? O, en este caso, el pronombre personal que yo así tenga. Entonces, acá tenemos do. Do you sometimes drink Coca-Cola in the morning? Entonces, de esa manera iría el auxiliar, el sujeto, el adverbio de frecuencia, su verbo, el complemento, y sin olvidar que acá cambiamos a question mark, ¿verdad? Entonces, de esa manera se haría. ¿Cómo se contestan? Bueno, en esas yes, no questions, porque son sí o no, mi recomendación es esta. I do. Ya viste ahí en el... Es que esta bolada no me agarra el huevo, no sé qué tiene. ¿Qué pasó por ahí? ¿Quién se está quejando? No, I don't, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? Ah, gracias, Osvaldo, muy amable. So, ahí lo vamos a tener en consideración por cualquier eventualidad. So, veamos. Entonces, mi recomendación siempre es esta. ¿Por qué razón? Porque fíjense que estas yes, no questions, en realidad no esperamos mucho o más información de ellas, sino que simple y sencillamente esa respuesta, ¿verdad? Sí o no, y hasta ahí está bien, y no hay ningún problema. Ahora bien, a algunos le dicen, en algunos ejercicios le dice de la negatividad en respuesta larga. No, I don't, ¿verdad? Sometimes, ¿verdad? Sometimes drink, y una pieza, ¿verdad? Drink Coca-Cola y... So, and so on. Entonces, en algunos ejercicios le dicen a uno, mire, de la respuesta larga. Y pues sí puede, pero no es necesario ya naturalmente hablando, ¿verdad? Entonces, solamente le dicen, do you sleep at night? Si te cuestas, duermes por la noche, ¿verdad? Yes, I do or no, I don't. ¿Verdad? Hasta ahí, porque nada más nos está preguntando si sí o no, ¿verdad? Quiere escuchar eso, no quiere escuchar más. Entonces, así está bien. ¿Qué sucede si les ponen en un ejercicio? Usted da la respuesta larga, pero naturalmente hablando no es necesario, ¿verdad? Y no sé si me explico hasta ahí. ¿Estamos bien? Sí, teacher, gracias.
So, y lo mismo nos pasa acá, ¿verdad? En la segunda, con el does. She usually wash her clothes in the morning. Yes, she does or no, she doesn't. Entonces, pues hasta ahí llega. Pero no tenemos que hacer ningún cambio ni nada. Simple y sencillamente se queda hasta ahí, a menos que el ejercicio le diga, hey, dame la respuesta larga, ¿verdad? Pero no es necesario. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que es los adverbios de frecuencia y los patterns. Si han estado copiando y yo me he ido hacia abajo, ¿verdad? Muy rápido, por favor, párenme y díganme. O si quieren tiempo para copiar, les doy un tiempecito y ustedes me avisan, ¿verdad? Antes de que nos pasemos al siguiente topic o si hay preguntas, ¿verdad? Ahorita, teacher, yo estoy copiando. ¿Usted está copiando? Va, está bien, Anita. Ahí me aviso cuando esté lista para moverme de pantalla. Ok, ok. Bien. So, yeah, guys. It's weekend, right? It's gonna be a long weekend for the United States. So, huh, did you know that in the World War II, when the North Americans were requesting help, right, to go into all of the territories that Germany has, get it? They were getting Colombian soldiers. They were got Colombian soldiers, a company of Colombian soldiers, right? So according to one of the people, right, that was just giving the command on those soldiers, they say that they were the most brave soldiers that they never seen before, right? En la Segunda Guerra Mundial parece que Estados Unidos pidió ayuda a los aliados y mandaron una compañía de soldados colombianos. Y parece que el general, ¿verdad? Y dijo incluso, hay una estatua en algún lugar, no recuerdo en qué ciudad, estado de Estados Unidos, para los soldados colombianos porque fueron los más valientes en batalla, ¿verdad? Entonces, wow. You see, right? That's something the bravest. Okay, listo. Muy bien. So, si estamos listos, let's go back to our main thing, right? Y fíjense que creo que van a poder escuchar música, no sé. Por acá tienen música los vecinos. Les voy a pasar lista, ¿verdad? Porque ya me pasó la hora para estar hablando. Por aquí les voy a dejar en el chat cómo se llama la movie, right? Bonnie Taylor. ¿Huh? No, teacher. Es que estaba hablando de una canción, pero... De una canción. Miren, no sé, ahorita no le puedo poner atención a lo que están poniendo los vecinos, pero... Porque si no... Hey, my brain away. I'll take my breath away. I know what is that one. Yes. All right. So let's see. Anita, I know that you are here, right? You just talk to me. Anita Portillo, Dilcia Hernandez, I know that you are here. Eric Herrera, you are here. Fabiola Franco, I know that you are here. Gabriel Deodanes, you just talk to me. Thank you. Guadalupe Silva, Lupita. Me pareció ver a Guadalupe. Present, teacher. Ah, ok, sí, ¿verdad? Que me pareció verla. Let's see, Jorge Mengíbar. George, you're here. He abandoned us, right? Abandonó hoy. Ok. Teacher, me sacó el internet, no sé si ya me mencionó. Sí, pero como me acababa de hablar, ahí le puse el presente, ¿verdad? Ya está presente, porque me dijo que él estaba copiando, así que ya le escuchamos su vocecita. So, Jorge Sánchez, I know that you are here. Sí. Ajá. Present, teacher. Gracias. Ah, mire, pero si aquí está Jorge Mengíbar y no me contesta.
yo pensando que nos había abandonado. Juan Montes. Juan Montes, not today, right? Okay. Juan José, you know that you are here. Mauricio Velázquez, thank you. Mauricio, you are here. No, pues tampoco lo veo por acá. Osvaldo, I know that he is here. Patricia Argueta, Patricia, you are here. Estaba dormida. Estaba. Ok. Oh my God. Those things, right? Raquel García, Rachel, you are here, yes. Thank you. Sandra Ramos, Sandrita, you are here. Present. Thank you. Silvia Martínez. Silvia, yes, right? Oh, no. No, creo que no, hoy no está Silvia con nosotros. Tania Moreno. No. Y Tania de Carranza, I know that you are present. Here. Thank you. So thank you very much, right? Someone said that someone was asleep. Oh my God. Kids, just being kids. Niños siendo niños, right? So let's see. We ended up with this one. Terminamos con esta parte, ¿verdad? So I wanted you to go to groups if there are no more questions about this, right? No questions. No hay preguntas, ¿verdad? No? Okay. Okay. Gracias, muy amables. So, acá, ¿verdad? Vamos a irnos a los grupos. We are going to discuss these questions. How often do you write memos? Remember that you don't have to use exactly this question, right? You can modify it to ask something different. And as well, do you often give instructions to others, right? So, si usted da instrucciones a otras personas, o podría ser en su casa, ¿verdad? Cosas así. Entonces, no necesariamente hay que utilizar memos, ¿verdad? O write memos, en este caso el complemento de nuestra oración, sino que usted puede modificarla a otra cosa que usted quiera preguntar si no nos identificamos con esto de escribir memorándums, ¿verdad? Entonces, tampoco si no nos identificamos al dar instrucciones, ¿verdad? A nuestros compañeros de trabajo, puede ser que tal vez a alguien de nuestra familia, ¿verdad? Dejamos instrucciones en casa antes de retirarnos. Entonces, ustedes cámbienla en demanda a lo que ustedes tienen, ¿verdad? En este caso, en demanda a lo que ustedes tienen de información, ¿verdad? Que quieran compartir con su compañero o compañera. Are we clear on that? ¿Estamos claros ahí? Yes. Yes. Ok. So, nos vamos a ir a los grupos. Van a necesitar la picture. No. Teacher. Yes, teacher. Diga, ¿qué me iba a decir? Perdón. ¿Sí, quién me iba a hablar? ¿Alguien me dijo teacher? ¿O era así nada más? Teacher, no, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Solo cambiar cambiarlo. Tenemos que hacer casi la misma pregunta, pero cambiar el final de esto. Oh, no, acá, ¿verdad? La idea es de que ustedes conversen con su compañero o su compañera acerca de estas preguntas. Pero si no se identifican con escribir memorándums, usted puede cambiarlo por algo que, con lo que usted sí se identifique, ¿verdad? En ese caso, how often, what do you go out on weekends? Qué tan seguido sales en los fines de semana, ¿verdad? Cosas así. No necesariamente tiene que ser del trabajo, sino que puede ser de algo más. No sé si me explico. Como ayer, igualito que ayer. Ajá. Ustedes hicieron el cambio en demanda. Dice que nosotros aquí como que vamos a contestar abajo. O sea, esto es como que, digamos, escribo una y después tengo que poner la respuesta. Si es sí o es no, o en qué, cuántos días de la semana, o en fin de semana. Correcto, así la información sí. Que su compañero le brinde. Uh-huh. Ah, ok, teacher.
Thank you. Bueno, ya saben. Correcto, ¿verdad? La información que el compañero le brinde a usted. Y vamos a ver. Déjenme mover. Vamos a tener tríos, ¿verdad? En este caso vamos a tener un par de tríos porque algunos de los compañeros no están. No están o sí están, pero en realidad pues no tienen micrófono habilitado. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. So, the rooms are open. Los cuartitos están abiertos. You might join. Pueden unirse. You got 10 minutes. Tienes 10 minutos, ¿verdad? Gabriel tiene que unirse. Sí, tiche, me cayó la señal y ahorita volví a ingresar, pero... Vaya, entonces permítame, lo voy a mover, pero no vaya a aceptar todavía. Y tiene que ser como hay que contestarla como la de ayer, como es como la de ayer, la guía de ayer, dice. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Y always tendría que ser always, siempre. Sí, ajá, se contestaría, bueno, con su respuesta de cuán, cada cuánto se dice todo lo domingo, sí. Tendría que ser always, no, always on Sunday, todos los domingos. Sunday. So you have opened your shoes on Sunday. Mm-hmm. La pregunta. Ajá. Y el otro compañero. Ahí vemos tres, va. Hola. Y hago
mi reporte de producción por las mañanas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, sería I write reports every day in the morning, porque es lo primero que hago. En mi caso. No sé, ustedes. Sí, yo igual casi siempre en la mañana y en el mediodía. Every day. Sí. Sería every day porque todos los días. Como coincidimos, no sé qué les parece si dejamos la respuesta como write reports every day in the morning. Sí, sí. Ok. Entonces, esa sería la respuesta a la primera pregunta. How often, la pregunta sería, how often do you write reports? Y la respuesta sería, I write reports every day in the morning. Okay. Okay. La segunda pregunta. Okay, you're working? Yes. Estoy haciendo la segunda, ¿no? Pero solo contesto la segunda. All right, then, not a problem. Te estamos escribiendo, no lo estamos compartiendo. Vaya, pues está bien. Los escuchaba bien calladitos y los miraba bien concentrados y bien calladitos. Sí, es que yo estoy conectada desde el celular, entonces me ve en el techo. Ay, señor bendito. Está bien, no hay problema. Bye. I know. How often do you write? Only mails. Ok, entonces si no lo hace, para agregarle uno. Sería quizás agregar el I never write memos. I just write emails. Puedo poner. No podría ser I never write memos, only emails. Sí. Sí. Solo que creería, bueno, esto se lo vamos a preguntar a la teacher, que posiblemente sería necesario poner de nuevo el I only sends email or writes emails o solamente only emails, ¿verdad? Podría ser only emails, Oseca. Ok, ok. Perfecto, gracias, teacher. Ok, le hago la segunda pregunta. Do you often give instruction to other coworkers? Yes. I do sometimes instruction in my work. ¿Cuál sería la otra instrucción que le dejo? Que haga las tareas, la primera. Ajá, y que ayuden en la casa. Pero no sé si está bien, que sería I give instruction for my two daughters
to do homework and help around the house. Está bien, that's fine. Sí. Sí. Gracias. Y en el caso de la compañera que no, en la primera pregunta, que no, ella no escribe notas. Puede decir si escribe emails. Y si no escribe emails, pueden hacer otra actividad, ¿verdad? How often do you, si quieres ser de trabajo, attend meetings, o si quieres ser de algo más, ¿verdad? De la vida diaria, how often do you hang out with your friends, por ejemplo. Que tan seguido tú sales con tus amigos. Sí. Y pueden hacerlo de cualquier cosa, de la vida cotidiana o de su trabajo. Either way. Ok, queda menos de un minuto para que puedan terminar, así que les voy a dar un minutito más a ustedes para que terminen y voy a cerrar los rooms. Ok, gracias. Gracias. Ok, estamos regresando. Espero que todos hayan podido practicar. ¿Sí se pudo? Yes. Yes, ok. Vamos a ver si se puede otra vez. Ajá. Poquito tiempo me van a decir. No. Me faltó la última. Me faltó la última. Oh my gosh. Entonces les tengo que dar 20 minutos 10 por cada pregunta, ¿verdad? Creo que eso voy a hacer para la próxima. So let's see. Yo ya creo que a todos estamos por acá. Vamos a regresar a nuestra presentación. Let's see. Where is the presentation? Bloop, 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 bloop. All right. All right. So. Sorry about the beginning of the class. I gotta be honest with you. When I came from work, right? I just felt extremely tired and I went to sleep. And I wake up, right? I wake up and I was just kind of scared because I didn't place any alarm, right? Just my plan was just to lie them down, rest my face and everything. But at the end, I fell asleep, right? So that's why I was like a kind of still writing in the process that my brain was waking up at that time. So I'm sorry about that. So let's see. How often do you write memos? I always said that you don't have to use this question, right? You can change it for something else that someone would like to share his information. ¿A alguien le gustaría compartir la información que obtuvo de la primera pregunta? Mm-hmm. Nope. Oh, go. Tell me, Jorge.
De la pregunta personal o de la compañera. Oh, puede ser de su información y pues si usa también puede ser de la compañera o el compañero con el que estuvo trabajando. Ok. How often do you take picture? Ok. I take photography. A picture? A picture. Ok. No, picture la pronunciación de la palabra. No, la photography. ¿Cómo? La pronunciación. Photograph. Okay. I take photograph for every digital art I design. You design. Oh, okay. Do you often give instruction to other coworkers? Sometimes he give my partner to improvise some aspect of multimedia. Multimedia. Yes. Look, instead of saying photograph, if it is too difficult, right? You might say picture or pic, right? So no, a pic. Right, como a pic, no, it's a pic. Picture. Sí lo pueden abreviar, ¿verdad? Se escucha más natural y más, es más sencillo de pronunciar lo que estar diciendo photograph. La photograph está medio rara, ¿verdad? Pic, ¿verdad? A picture, ¿verdad? Entonces, coloquialmente, a veces las personas piden esto, ¿verdad? Entonces, usted puede decir, I take a picture, ¿verdad? Tomo una fotografía. Instead of saying photograph, right? The photograph is long, and I'm not saying it's not correct, right? No le digo que no es correcto, pero quizás se les puede facilitar más decir picture que la palabra photograph. Okay. So, yes, thank you. Good job. Buen trabajo. Applauses for you. So, there will be someone else. ¿Va a haber alguien más? ¿O no? Entonces escogeré una víctima, ¿verdad? Y le voy a dar la tarea a Jorge. Regáleme un número del 1 al 18. 7. 7. It's you. Something else. 11. The 11. Maurice is not here. Mire cómo los quiere todos. ¿De quién dijo yo? Six. Six. Guadalupe. Pero ¿quién me dijo mí? Perdón, dígame su nombre que no miro por acá. Eric. Eric, ok. So vamos a ir con Eric y si Guadalupe wants to participate, she can do it. Thank you, Jorge. He was choosing himself, right? Se está escogiendo usted mismo. All right, so let's see. Go, Eric. The first question is, does she... how often do you cook on Sundays? Okay. And my answer is I rarely cook on Sundays. Okay. And my partner answer is I cook every Sunday. She cooks every Sunday, okay. Or he cooks every Sunday. All right. Thank you. The second is, do you often do cleaning in your house? Okay. I do clean daily in the week. You clean daily. Okay, so if you say daily, you don't have to mention the week, right? Because we already know that it's going to be the 7 days, right? So if you say daily, it means that it goes... Monday to Sunday, right? So you don't have to say or mention the week, right? We already know that this is gonna take place, yes or yes, right?
Si ustedes tienen la palabra daily, que sería diariamente, no tiene que mencionarme que está dentro de la semana, porque ya sabemos que se va a ir pues, dentro de nuestra semana calendario, que es de lunes a domingo, ¿verdad? All right, thank you very much. Good job. Buen trabajo, ¿verdad? Y no sé si Guadalupe would like to participate. No sé si Guadalupe va a querer participar, or that's fine. Continuamos. Okay. Cuánto silence, right? Hola, hola. Hola, dígame. Ahí está la compañera. Me gusta participar. No. Ok, quizás en este caso sería con la segunda, porque la primera no. Va, no la está tengo bien. Muy bien. No hay problema. Ok, entonces la pregunta era si dejo instrucciones, ¿verdad? Sí. Vale, entonces sí, dejo instrucciones. Sería I have instructions to her children. Ah, to your children, okay. Ajá. Entonces sería la primera, finish takes y be avenged to granny. To granny. Behave, right? Behave with granny. Okay? Sí. Behave with granny. All right. That's the only thing? ¿Eso sería todo? Sí, las dos instrucciones que dejo. All right. Okay, that they can do their dates. When you mean dates, you mean homework? Cuando usted me dice dates, ¿es las tareas? O house chores, o cosas de la casa. Sería, en este caso, bueno, en la casa. Ok, podría decir, bueno, en este caso, si ustedes quieren decir las actividades que se hacen en la casa, ¿verdad? Como por ejemplo, regálenme un segundo, me voy a acomodar. Como por ejemplo, limpiar, ¿verdad? Ayudar a lavar la loza, ¿verdad? Que bueno, nosotros lo conocemos como los trastes, a ordenar su cuarto y todo eso, ¿verdad? Donde ellos pasan o hacer sus tareas, pues, sería, ¿verdad? To help. Acá se los pongo. To help. These house chores, right? Con los quehaceres de la casa. Y el otro sería to behave with Rainy, right? Que sería con la abuela. ¿Verdad? Entonces, si se quieren referir ustedes a cosas que se hacen en la casa, son los house chores, ¿verdad? Eso incluye la limpieza, como les digo, lavar la loza, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se hacen en casa, ¿verdad? Para que se mantenga limpia. Y behave es comportarse o portarse bien, ¿verdad? En este caso. Así que solamente eso sería. Besides that, thank you. Good job. Buen trabajo, ¿verdad? All right. So let's go back to our main topic. Thank you for discussing with the partner. Vamos a regresar a nuestro ya, ¿verdad? A lo que tenemos que ver para esta noche. Y muchas gracias por trabajar con su pareja, compañero o compañera, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta antes de que continuemos avanzando. Is there any other question? No. Okay. So, no. Buenas. ¿A quién me habló? No. There we go. All right. So this is a part of our unit number 2. It's in the page 22. Estamos en la página 22. And we are going to do this, right? And we are going to come back to here. Luego vamos a regresar a esa otra parte, ¿verdad? Así que tenemos acá este diálogo. Me voy a ir a la presentación porque ahí lo tengo también y creo que se ve más grandecito. Okay, there we go. So you are gonna listen to me, right? And then you are gonna practice. We are gonna do the practice, but with a different dialogue, okay? So let's see. It says, Marcia and Luke, right? Marcia, please send this package. Yes, ma'am.
Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me a moment. One of those memos stickers, please. Give me one of those memos stickers. I'm sorry. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. So let me go ahead and do it once again, right? Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. So, got questions about the pronunciation or the vocabulary? ¿Tienen preguntas ustedes acerca del de la pronunciación o del vocabulario? Yes. Mom. Mama. Yes. This one. Yes. Okay, this is madame, ¿verdad? Es el diminutivo de esta palabra. Madame. De madame, ¿verdad? Es en francés. Le madame, hay otro que es la señorita, pero ahorita no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Pero es un diminutivo del francés. Es como que le diga, sí señora, ¿verdad? Así hablan los colombianos, ¿verdad? Que le dicen a las mujeres o a las señoritas, ¿verdad? Señora. Entonces, yes, ma'am. Sí, señora, ¿verdad? Entonces, pues de ahí viene, del francés madame, ¿verdad? Del francés madame. Sí se puede utilizar. La verdad es de que a mí en lo personal, I don't like it, right? Ustedes deciden, ¿verdad? Aquí puede ser utilizado para este de madame. Solo que este madame, fíjense que bien tricky. You're gonna learn French with me as well, right? Van a aprender francés conmigo, no se preocupen. Madame es para señora casada, ¿verdad? Señora casada, y ya me acordé del otro, es el mademoiselle. Mademoiselle es para la señorita. Soltera o con novio, ¿verdad? En este caso, pero que definitivamente no tiene un anillo la persona. Entonces, esta es madame y este es el mademoiselle, ¿verdad? La mademoiselle, la señorita, y la madame, la señora casada. Esta palabra de mem es la disminución de esto, señora. Y está la otra, la contraparte de mem, ¿verdad? Que es sir. Este sir es señor, caballero. O como nosotros en nuestro español latino le decimos este joven, ¿verdad? Joven le dicen. Entonces, en realidad viene de esta palabra de francés, sir. ¿Verdad? Que es ya sea un hombre, se refiere a un hombre, en este caso casado o soltero. Entonces tenemos esta. Entonces van a escuchar para esta que tenemos ahí, ¿verdad? Esa que tenemos acá, la mamá. ¿Verdad? Para esta de madame y sir para este de monsieur, right? So las tomaron y las han utilizado, ¿verdad? Igual que el toilet es el baño, y en inglés es el toilet, ¿verdad? Es el toilet, y el toilet ya sabemos que es, pues en este caso, la taza, ¿verdad? Del baño. Entonces, la tomaron también del francés, ¿verdad? Que es le toilet, ¿verdad? Si alguien se pregunta cómo se dice ir al baño en francés, se dice es que je peux aller le toilet, ¿verdad?
te está más fácil el inglés, créame que sí. Así que vamos a ver acá. No sé si tienen alguna pregunta de dónde vienen las palabras, la palabra mama and sir. Porque van a escuchar esta dentro de un momento, ¿verdad? Probablemente en algún de su camino durante el inglés. Question so far, ¿no? Teacher. Teacher. ¿Y sir es europeo o americano? Sí. Ni europeo ni americano, porque lo que sucede es que, permítame, voy a ponerle mute porque hay bastante ruido ambiental, sorry. Este, lo que sucede es que este sir, si fuera en este caso inglés, se refiere a un título de nobleza, ¿verdad? Un sir es un título de nobleza, entonces dentro de lo que es la, dentro de lo que sería inglés de Inglaterra, no se puede utilizar como los americanos lo están utilizando. Lo que sucede es de que los americanos deformaron la palabra, ¿verdad? Aquí la palabra fue deformada y el americano la agarró esta y agarró esta para poder referirse a estas cosas, ¿verdad? Tanto a un señor o un hombre casado soltero y esto a una mujer ya sea casada o soltera, ¿verdad? Porque independientemente la ocupan. Ellos la ocupan sin darle la relevancia que si la persona está casada o está soltera, simple y sencillamente la ocupan, ¿verdad? Para hacer, somehow, piensan ellos politely, ¿verdad? Pero la palabra ni es inglesa ni es estadounidense. Los estadounidenses la tomaron del francés, la deformaron para crear una palabra que les funciona a ellos. Entonces, es reconocida, sí, la palabra es reconocida literalmente en el diccionario, ¿verdad? Era lo que les decía, lo socialmente aceptado se convierte en ley. Entonces, como muchas personas la empezaron a utilizar, simple y sencillamente la pusieron. En Inglaterra no se puede porque esto es un título de nobleza. Entonces, los títulos de nobleza solamente son dados por la corona, ¿verdad? Porque recuerden que ellos todavía son regidos por un gobierno de reyes. ¿Verdad? Tienen reyes, no tienen como nosotros presidente ni nada más, y tienen un primer ministro, que es el que se encarga de las relaciones entre el pueblo y la monarquía. Entonces, ahí no se puede, ¿verdad? Entonces, la palabra es literalmente una palabra francesa que los americanos ocuparon y que se la han apropiado. Como les digo, está el toilet, y todos sabemos que el toilet es el baño o el inodoro, ¿verdad? La taza que nosotros le llamamos. Pero en realidad para ellos el toilet es toda la, todo, tanto el inodoro como la ducha, como la bañera, el todo lo que usted ocupa ahí, el toilet. El papel igual. No, el papel de baño es diferente, toilet. Ese se llama toilet paper. Yo me refiero a la infraestructura, ¿verdad? Cuando digo toilet es solamente la infraestructura, la ducha, el inodoro, ¿verdad? No los implementos que utilizamos para el aseo diario, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Ok, teacher, thank you. You are welcome. So, entonces, si ustedes la oyen, don't worry, they just take it from French, right? Han tomado muchas palabras de francesas que las han acomodado al inglés, incluso el inglés, diga. ¿Y el francés viene siendo igual que el inglés? No. ¿Es más fácil el francés o es más complicado? Fíjese que para el francés, diría yo, en experiencia personal, que hay que prestar demasiada atención a cada uno de los cambios que posee. Inglés es súper fácil comparado al francés. ¿Por qué es súper fácil? Porque inglés solamente le posee presente, pasado, futuro y perfectos. En el francés usted tiene presente, pasado, futuro, perfectos, subjuntivos. Entonces, presentes plus cuan perfectos, ¿verdad? Entonces tiene demasiados tiempos verbales. Las palabras cambian de género.
A veces hay que agregar algo para denotar que estoy hablando de una señorita y no de una mujer casada. A veces tengo que cambiar el noun, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como noun, para que el noun se considere femenino y no se considere masculino. Hay que hacerle ciertos cambios. Tiene acentuaciones por todos lados. Tiene el accent grave, el accent circunflet. Tiene muchos, entonces tiene acentos y por cada error, porque eso a mí me ha pasado, por cada error en acentuación, porque yo solo pongo el muy palito, le van descontando puntos a uno, entonces es bastante diferente, tiene tres pronunciaciones diferentes de la E, ¿verdad? En cuanto aquí solamente tenemos una, es todo un mundo diferente, ¿verdad? Los idiomas todos van a ser diferentes, todos van a tener su complicación, pero al mismo tiempo son bonitos, ¿verdad? Lo que hay que tener es pasión para aprender, ¿verdad? A veces nosotros hacemos las cosas porque en nuestro trabajo las estamos necesitando o porque definitivamente hay algo que nos está impulsando a hacerlo, y no lo hacemos con pasión, ¿verdad? Con amor, por decirlo así. Entonces, eso no es bueno. Nosotros tenemos que hacerlo por convicción propia. Y no le estoy diciendo que deje el curso, ¿verdad? Por algún motivo. No, solamente le digo que hay que aprender a amar lo que uno está estudiando, ¿verdad? A mí me gustan mucho los idiomas, ¿verdad? A mí me encantan los idiomas. Y como pudieron ver, también me encanta la historia. Me encanta saber de dónde vienen las cosas, qué es lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, les invito a ustedes también que sientan esa curiosidad de saber de dónde viene esto, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? Entonces, hay que conocer algo bastante para poder llegar a amarlo. Y créanme que el inglés le ayuda a usted a comunicarse. Bueno, ahorita es un idioma bien globalizado, donde usted vaya va a encontrar a alguien que le hable en inglés y le va a ayudar mucho. Entonces, empiecen por inglés, que es bastante repetitivo, es bastante fácil, y luego salten a un idioma que sea de su total interés, ¿verdad? Algún otro idioma europeo, ¿verdad? Puede ser portugués, puede ser francés, puede ser italiano, puede ser alemán, ruso, ¿verdad? Todo eso. Es bonito aprender, ¿verdad? Se acciona en nosotros algo. Y pues les invito a que lo hagan, ¿verdad? Entonces, ahí se van a dar cuenta de muchas cosas. I guess que INSAFOR tiene también cursos free for French, but I'm not quite sure. Tiene cursos de francés, ¿verdad? Pero no estoy muy segura, la verdad. Para serles honesta, yo juego los dos papeles, soy docente y también soy alumno, porque los días sábados es cuando yo tomo clases de francés, entonces yo soy alumno también, y también lo hago en línea, ¿verdad? Entonces, y lo hago no por querer dar clases, ¿verdad? Porque de eso no voy a sacar un título para poder ser un maestro realmente, sino que porque es algo que a mí me gusta, que a mí me encanta y que creo que en algún momento determinado usted le puede sacar provecho, ¿verdad? A cada cosa que usted va aprendiendo. Como le digo, pegar un botón, hasta de pegar un botón usted le puede sacar provecho, ¿verdad? De cómo aprender a cortar el pasto se saca provecho. De todo, de todito, ¿verdad? Uno saca provecho, no inmediatamente, pero sí después. Entonces, yo los entiendo, ¿verdad? Por eso les digo, los entiendo tanto porque yo también los días sábados en la mañana, créanme que yo a veces estoy en la clase y de verdad, I wish to be sleeping. Quisiera estar durmiendo, ¿verdad? En mi camita calientita y todo, pero al final sé que me va a ayudar de alguna u otra manera. Así que yo los entiendo acá cuando ustedes vienen aquí a las 8 de la noche. I wish to give you candies, ¿verdad? Quisiera tener una manera de verlos y darle dulce, ¿verdad? Para que estuvieran por lo menos ahí con algo y todo lo demás, pero lastimosamente así como estamos no podemos, pero créanme que su esfuerzo va a valer la pena, mucho, mucho, mucho va a valer la pena en un futuro para usted, para su familia, para sus hijos, ¿verdad? O para lo que usted sueña alcanzar con aprender inglés, así que empiece por inglés,
póngale atención, trate de aprender lo más que pueda. Es repetitivo, por esto no se preocupe que después se vuelve uno robótico al escribir, al hablar y todo lo demás, porque todo lleva el mismo patrón. Y luego cuando ya tenga bien sólida la base del inglés, salte a otro idioma, ¿verdad? Y va a empezar a ver diferentes cosas. Así que, yeah, I understand you, ¿verdad? Los entiendo. Pero going back, ¿verdad? Después de este paréntesis commercial, después de este paréntesis comercial que tuvimos, going back to the dialogue, do you got any other questions regarding to this? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta concerniente a esto? Díganme. Ay, un mensaje de chat. Oh, yeah. Delicious, right? The pan. I do understand you. I love bread too, right? I can, but I love it. No puedo cocinar pan, pero sí me encanta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o estamos bien hasta ahí? Todo bien, sí. Todo bien. Ok. So, fíjense que acá, si ustedes se dan cuenta en el diálogo, no tenemos como que oraciones así formadas, ¿verdad? No sé si notaron eso en el diálogo. ¿Yes? ¿No? Creo que rompe el esquema de lo que habíamos venido viendo. Exactamente, ¿verdad? Si ustedes le ponen atención al diálogo, dice, please send this package. Y ahí se queda, ¿verdad? Please send this package. Yes, ma'am, do you need something else? Yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Ni siquiera tiene un sujeto ni nada, ¿verdad? Luego le dice, give me one of those memos stickers, please. Dame, ¿verdad? O deme uno de esos stickers para memorándums, ¿verdad? Por favor, aquí tienes y por favor supervisa a los internos, a los nuevos internos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no lleva el patrón que hemos estado siguiendo actualmente, como nos decía Juan, que es este, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Obviando el adverbio de frecuencia acá porque es el que tenemos. Entonces nos sigue el mismo patrón. Y entonces está mal. No está mal. Simple y sencillamente, esto se llaman bossy verbs o grammarly known as imperatives, right? Acá, imperatives. Entonces, por decirlo así, ¿verdad? Su nombre de pila, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos tienen un nombre de pila que no es su nombre de verdad. El nombre de pila de ellos se llama bossy verbs o verbos mandones. Y gramaticalmente, en el mundo de la gramática o en los libros, ustedes los van a encontrar como imperativos. ¿Qué es lo que un imperativo hace? Just give orders, right? You give an order. That's the only thing that the imperative does. You just give an order and you don't need a subject for them, right? You already know who is the order going to, right? Entonces, en estos, lo único que ellos hacen es que dan órdenes. Usted no necesita un sujeto para esto. La orden ya está dada. Por ejemplo, si estuviéramos en el salón de clases y yo les dijera, stand up, ¿qué harían? Nos paramos. Se paran. Nos levantaron. Uh-huh. Se levantan, ¿verdad? Del asiento de donde estén. Si yo les dijera esto. Sentarse. Siéntense, ¿verdad? Sit down, right? Si yo les dijera esto. Open shoe butt. Uh-huh. Abrir el libro. Que abrieran el libro, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Lie down. ¿Qué harían aquí? Escribir tres oraciones. Ustedes escribieran tres oraciones, ¿verdad? Entonces, en todo esto que yo les dije, necesité decirles, you write three sentences. No, ¿verdad? No, teacher. No. Entonces ustedes ahí ya conocían cuál era la orden y lo que ustedes iban a hacer sin necesidad que yo les mencionara el sujeto de esa orden. Entonces, eso es lo que hacen los bossy verbs. La mayoría de los bossy verbs son todos estos comandos, ¿verdad? También los conocemos como commands, ¿verdad? Commands.
Entonces se conocen como imperativos o comandos, ¿verdad? Por eso en este diálogo, ¿verdad? Nosotros tenemos supervise, le dice. Y no le dice, you look are going to supervise the new interns, ¿verdad? No, no le dice, solo le dice, va a supervisarlos, ¿verdad? Hasta ahí. Él le responde, deme uno de esos stickers, ¿verdad? Ella le dice, escribí un memo. Ya sabe que es para él esta orden, ¿verdad? Entonces, todos estos bossy verbs, ya conocemos el sujeto al que se les está dando lo que es la dirección o el mandato, ¿verdad? De hacer algo, el comando de hacer algo, y ya solamente se hace sin más remediar, ¿verdad? Sin más darle, por decirlo así, vuelta al asunto, ¿verdad? Así que aquí eso solamente son así. Así se... Preguntas que tengan ustedes. ¿No? Ok, then, si no hay preguntas, veamos algo bastante interesante. Here I have this in the grammar focus, right? We have some verbs, right? In this case, get, drink, take, and it can be, right, in negatives. Por ejemplo, puede ser en negativos, ¿verdad? Don't turn on the lights. Ahí ya sabemos a quién estamos dando la, ¿verdad? En este caso, la orden de que no encienda las luces, ¿verdad? O podría ser, don't sleep during the afternoon. No te duermas en la tarde, ¿verdad? Y así sucesivamente, también pueden ser negativas, tanto como pueden ser positivas, pueden ser negativas. Durante la tarde es... No se debe de hacer, ¿verdad? Es, sí, esta no. ¿Tienen alguna pregunta con eso? ¿Por qué? Ajá. ¿Preguntas? No, teacher. Fácil, ¿verdad? Está bien fácil. Eso está bien sencillo. Entonces veámoslo a contexto. ¿Cómo lo vamos a ver a contexto? Fíjense que estos imperativos se presentan más que todo cuando nosotros vamos al médico, ¿verdad? El médico nos indica algo, entonces los imperativos se ven más presentes dentro de una consulta médica. Claro, los puede utilizar en su área de trabajo, pero ya hablando en este caso de una vida cotidiana, ¿verdad? Más allá del trabajo, se puede utilizar para lo que es ir con el médico, ¿verdad? O la salud. Cuando nos dice el médico, ¿verdad? Y se va a tomar dos acetaminofén cada 8 horas, ¿verdad? Cuando anda con bastante fiebre, le dicen a uno así. Y va a hacer esto y va a hacer el otro y ahí le da las órdenes, ¿verdad? Con respecto a las recetas. Sometimes. Porque a veces, no todo el tiempo. So, ¿listos to listen to the dialogue? ¿Listos para escuchar el diálogo? Yes? Yes, yes, teacher. All right, let's listen to the dialogue. Page 81, exercise 6, conversation. Don't worry. Can you hear? Yes, teacher. Yes. Too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Wow, would you like to listen it once again? ¿Quieren escucharlo una vez más? Sí. Yes. Yes. Page 81, exercise 6, conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you.
I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. That's fine. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Okay. So can you tell me which ones are the bossy verbs here? ¿Cuáles son las frases que tienen los imperativos? Exhausta podría ser uno, teacher, pero como que le está preguntando qué es lo como que tiene exactamente. Le dice como que exhausta. Oh, el exhausted. Fíjense que allí no podría ser un imperativo, porque lo que sucede es que los imperativos no llevan sujeto. Y acá nosotros tenemos un sujeto. Let's take a look at you. Podría ser. Don't drink coffee. Don't drink coffee, right? Don't work too hard. Don't work too hard también, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? No más. Take one pill every evening. Take one pill every evening, right after dinner. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, todas esas instrucciones dentro de la vida cotidiana, ¿verdad? Más allá del trabajo, para que ustedes tengan otras perspectivas, es este diálogo, para que puedan ver cómo funciona realmente, ¿verdad? Entonces, dentro de la vida cotidiana se van a topar más con lo que son en las conversaciones con el médico, ¿verdad? Que le va a dar muchas instrucciones dependiendo la situación, ¿verdad? Entonces, en todas esas instrucciones se utilizan los imperatives, ¿verdad? Por ejemplo, I can ask you, you work in groups, right? Or working groups, trabajen en equipo, ¿verdad? Working groups. Okay, what are you gonna do? Practice the dialogue. Right? Practice the dialogue. Entonces, working groups, practice the dialogue. Okay? Take turns. Tomen turnos. Uno por cada uno. Right? And then, we are going to practice. Y después, vamos a practicar. ¿Verdad? So, entonces, en este caso, todas esas instrucciones que no necesitan llevar un sujeto son los imperativos. ¿Verdad? Así como lo que les acabo de decir. We are going on groups. Right? Practice the dialogue. Take turns. Todas esas instrucciones sin ningún sujeto, pero ustedes ya saben que son para ustedes, en este caso son los imperativos. De igual manera, usted le puede pedir a alguien, hey, mira vos, y le dice uno, ¿verdad? Sin decirle a quién, solamente sabemos que es alguien que está a la par de nosotros. Pásame la sal, le dice, give me salt, y ya viene la otra persona y nota la sal, ya lo entiende, ¿verdad? O give me sugar. Dame azúcar, ¿verdad? Y ya la persona lo pasa, ¿verdad? O cualquier otra persona. Ese es un imperativo. Todo lo que pedimos sin mencionar exactamente al sujeto, ¿verdad? Los comandos que tenemos dentro del salón de clase, ¿verdad? Bueno, acá no, pero cuando estamos presenciales, sí, siéntese, párese, ¿verdad? Abre su libro, cierre su libro, copie esto, ¿verdad? Copy, write, listen, ¿verdad? Cuando le decimos listen and practice, por ejemplo esto, escuche y practique, ¿verdad? Todas esas cosas y esos comandos también son imperativos, son bossy verbs, ¿verdad? Así que así funciona. Do you got any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes, okay. Dentro de su libro ustedes van a encontrar estos comandos y aquí les da esto politely, ¿verdad? Que es please write a check, please send a memo, please check the report, please supervise the employee, please go to the meeting. Siempre que usted quiera decir un comando o quiera utilizar un imperativo, puede agregar una palabra polite sin necesidad de decir, just give me this, right? Hey, please, pass the salt. Hey, oye, pasa la sal, ¿verdad? Entonces ya solo le pasan la sal. Entonces puede agregar usted esto. Sí, lo puede agregar, no hay ningún problema. Muy, muy elegante, ¿verdad? Y también muy respetuoso. Así que puede hacerlo. Acá el doctor puede haberle dicho, right? Please take one pill every evening after dinner, ¿verdad?
And please don't work so hard, right? Or please don't drink coffee, tea, or soda, right? Entonces, ¿pueden ustedes agregarla? Sí, pueden agregarlos, ¿verdad? Pueden agregar ese please. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? No? All good? We clear? Yes, teacher. Okay, so we are gonna go on the groups this last minute. Osvaldo, usted sí ya podría estar con alguien. En este caso, con alguna persona, con alguna pareja, para que pueda practicar. Sí, claro, teacher, no hay problema. Bueno, y les voy a enviar esto. Es lo que todavía. Mañana sin falta les envío la presentación de la número uno o ahorita dentro de un par de minutos porque I wake up too early in the morning, guys. Me levanto demasiado temprano, so most likely I don't have my computer until the afternoon. Bueno, veo mi computadora personal hasta la tarde, so that's why I haven't sent it to you anything. Ya tienen ustedes la picture and we go on the group. Okay. Let me open them. All right. We were gonna meet to the room before and there we go. So the rooms are open, so you might join them. Ya están abiertos los grupos, pueden unirse. 15 minutes, 15 minutos. Raquel se va a poder unir. So tired. Sorry. Chicas, perdónenme la interrupción, ¿verdad? Lamento mucho interrumpirlas en este momento que están trabajando. A Juan Herrera para que esté con ustedes, para que puedan practicar con él también, porque su compañera no se ha tenido. Ok. Solamente. Okay, teacher. Gracias, teacher. Ok, voy. Ahora cambiamos, comienza usted. Hoy cambiamos, ok. Hello, Mr. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Were you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Ok. Let's take a look at you. I am going to give you some pill. Take one pill, everything after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda.
Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Jung. Si, si le soy honesto, creo que me desenvuelvo más en, la, en el primero que el segundo por la pronunciación. Me encuentro un poquito más. Ah, pues, pues entonces cambiemos. Yo creo que... lo siento un poco más fácil. No. Ajá. Por las palabras que creo que son las que hemos estado viniendo viendo o escuchando durante casi todo el curso. Sí. No, pero siempre es bueno practicar, o sea, variar, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, exhausto, no sé realmente, lo voy a preguntar cómo es que se pronuncia en sí, porque sí es... Exhausted. 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 You can say extremely tired as well, and exhausted. Right, exhausted. When you are exhausted, what happened is that you cannot even keep your eyes open, right? When you are exhausted. Exhausted. Cuando usted está exhausto, I'm sorry, usted no puede mantener sus ojos abiertos, ¿verdad? Otra manera de decirlo sería extremely tired, ¿verdad? Extremadamente cansado. ¿Verdad? Que sería como un synonym de exhausted, right? So, Perdón, teacher, the extreme, ¿cómo la otra forma mencionó de poderlo pronunciar? Tired. Extremely tired. Do you want me to write it down? Can I just see? Okay. Okay. Veamos, le voy a compartir mis detalles un ratito. Extremely tired. Así. Extremely tired. Okay. Pueden utilizar esa como equivalente a exhausted. Si les está dando mucho problema, exhausted, ¿verdad? Porque no hemos tenido contacto tanto con esa. Exhausted. 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 ¿Qué es eso? I am exhausted. Right? Estoy. Ah, oh, pero. Si ustedes ven la muñequita, ¿verdad? Ahí está como. Hasta le han hecho como que está demacrada el dibujito, ¿verdad? Todo así, bien triste. Entonces. Como cuando lo regañan a uno en el trabajo, y así como que. Del ánimo, ¿verdad? Cabal. Del... Un jalón de aire, ¿cuál es el otro en nuestro país? La levantada de ametro. Sí, esa es otra. Esa es otra, ¿verdad? Así, así la carita de uno, ¿verdad? Todo triste, o cuando ya, like me today, right, that was not coordinating at the beginning. No le estaba coordinando al principio de la clase, sorry about that. Yo era ella en ese momento. But yeah, you can use that one, ¿verdad? Pueden utilizar esa como equivalente si les está dando mucho problema exhausted, ¿verdad? Por el momento, ya cuando ustedes se sientan confidence con la palabra exhausted, la pueden utilizar. Exhausted. Yeah. Okay. So continue practice. Continúen practicando entonces. Chao. Okay, thank you. Thank you. Not so good. What's wrong exactly? Yeah, I am exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Ah, lo mismo. Okay. I'm going to give you some pills.
take one pills every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Hola. Hola. Luego del ok, no sé si dijo algo, compañera. Sí. Sí, se le corta, ¿verdad? Sí, la señal. Vaya. ¿O no ha terminado? No, no hemos terminado. Ya solo como tres nos faltan. And don't drink coffee. Sí. Ah, yo creo que ya no va. No. Sí. No, todavía no. Ah, ok, teacher. Continue. Ya sé que ya todos se quieren ir. I know it's Friday. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, el mío ya no lo sabe, ni lo sospecha, ni hace nada. Oh, very excited. Pues sigamos entonces. I begin. Hello, sí. Miss West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I am excited. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep last night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. I'm missing Archie. Yes, don't work too hard. All right. Then, Dr. Joe. Comienzo a. Yes. Sí, va. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Oh, we are too sedated. I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's stay. I look at you. I am going to give you same speed day one speed every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Hello, teacher. Hola. Ya practicamos. Ya practicaron. Muy bien, entonces ya voy a cerrar los grupos. Ah, okay. Pasa que estaba yendo alguno de los compañeros que ahí, voy yo, les. Estos muchachos que están en un trío, sé que ellos están en un trío, entonces le dice la una a la otra, no. Se pelean. Estaba en mute, pero de igual manera no me pude aguantar la risa. Porque bien natural es eso. No, voy yo. Espérese, todavía no le toca. Es las cosas que se ven en línea, ¿verdad? Sí. Igual que alguien, sí. Un minuto, no sé si fue yo. Pero el niño dijo, estaba dormido. Así me contaron por ahí. Es que fue el momento que a mí me falló el internet, yo no escuché, pero me contaron. Sí, es que yo creo que era alguien que dijo, estaba dormida, digo yo.
La quemaron. La quemaron. El niño. Fue un niño, porque fue un niño. Ah. Ay, no. Bueno, como les digo, los entiendo, ¿verdad? Hay momentos en que uno se le cierran los ojos. Solo tengan cuidado que no vaya a salir en la carretera si manejan, ¿verdad? Porque ahí sí ya no podemos hacer nada. Bueno, a chocar directamente. Sí, bien terrible. Mucha gente se ha accidentado porque se ha dormido. Muchos médicos, muchas enfermeras, ¿verdad? Que manejan y hacen turnos de noche. Se han dormido literalmente. Le digo y les creo que se duermen porque mi mamá tuvo un percance en el bus porque venía de un bus turno, venía de noche también de trabajar y se durmió sentada y el bus pegó un gran frenazo y ella, pues, ¿verdad? Tuvo ahí su percance que hasta estas alturas el hombro le está dando muchos problemas, ¿verdad? Y eso fue hace muchos años. Igual está algo mayor, ¿verdad? Pero sí le digo que todo eso de tener sueño y estar cansado, creo que es lo peor. Lo peor que puede ser. ¿Verdad? Porque el cerebro se desconecta y en esos microsegundos que se desconecta puede pasar cualquier cosa. En un segundo pasan las cosas. Sí, en un segundo. Las tragedias más que todo, ¿verdad? Fue algo bueno, nunca pasé rápido. Pero cabal, batería. Cabal, no es algo malo, pasa ahí en el ratito. Bueno, les voy a hacer allá los grupos, chicos. Vamos a regresar a la sala principal. Right? Okay. Bye. Y estamos regresando, ¿verdad? A la sala principal. Espero que hayan practicado. Por ahí escuché a unos que le estaba diciendo el uno al otro, no le toca a usted, me toca a mí. Y ahí estaba. Oh my God. I do understand you, ¿verdad? Los entiendo, es bastante difícil estar en línea. But yeah, qué bueno que practicaron, ¿verdad? Si practicaron, pues vamos a dejar, les voy a escuchar el lunes porque ya terminó la clase. Solamente quiero resaltar algo que estábamos discutiendo con uno de sus compañeros. Si a ustedes les da este problema esta palabra, exhausted, ¿verdad? Exhausted, usted puede utilizar esta, extremely tired, ¿verdad? Que sería como el synonym o un equivalente, ¿verdad? Si usted siente que no se siente muy confident, ¿verdad? Confident es confianza, ¿verdad? Si no siente muy confiado de decir esa palabra, exhausted, ¿verdad? Porque no siente que la está diciendo bien o le cuesta un poco la pronunciación, trate de cambiarla por un equivalente, extremely tired, ¿verdad? Y eso le va a ayudar. So, solamente eso. Y I don't know if Juan can stay today. Juan se puede quedar hoy. Juan Herrera. Yep. Sí. So, yo me quedo con Juan, ¿verdad? En la sesión 101, el resto de la clase, you are free to go. Pueden retirarse, ¿verdad? Have a happy weekend. Take care. Thank you. Bye. One thing bye. More. Hagan la plataforma virtual unidad 1, ¿verdad? Por favor, que ya nos van a empezar a auditar esa parte, así que la unidad 1 tiene que estar completa. All right, thank you. Solo eso. Okay. Take care. Happy weekend. See you on Monday. All right. So let's see. Juan, you are driving. No, estoy en un parqueo. Parking lot? Where were you then? ¿Y dónde estaba entonces? Lo que pasa es de que en el, ¿cómo se llama aquí? El, Walmart. En Walmart. Oh, you are in Walmart. You are buying things? Walmart que está sobre... All right, Juan, you are getting problems with your network. En lo que mi esposa hacía las compras porque a las 9 cerraban. Hey. Oh my God. Usted estaba en clase. ¿Y ahora? Oh, sí. Está bien. Sí, pues. Está bien. Está bien.
Mire, pues las cosas que nos toca hacer, ¿verdad? Así es. A mí así nos pasa. A veces mi mamá me dice, me lleves a tal lado. Y yo, no puedo, le digo. Yo no vamos a regresar a tiempo. Porque uno se tarda un montón comprando. Yo soy una, ¿verdad? A mí el Walmart tiene algo que me relaja, que me gusta ir comprando. Y entra en modo señora también. Okay. Andar empujando la carretilla en los pasillos. A veces por dos cositas para uno. El relaxing time. Sí, sí. Es bien gracioso. Pero qué bueno, ¿verdad? Que si se quedó en clase, muchas gracias, ¿verdad? Por la responsabilidad. Se habla muy bien de usted. Okay, pues, entonces, no sé si, pues, para que avancemos y que también usted, pues, creo que tiene que retirarse a casa, si necesita practicar algún topic o algo. Sí, bueno, con lo que hemos venido viendo, creo que, como he practicado las clases después, creo que hemos ido trabajando en eso, ¿verdad? Ok. Y hay algunas cuestiones quizás de la pronunciación. Okay. Que sí necesito trabajar. Y un día de estos recordaba una palabra que, bueno, me acordé en la clase, pero no la mencioné porque no venía en el momento, ¿verdad? Pero okay. Es la palabra futures, que hay una que futures, de hecho no sé cómo distinguir cuál de las dos, en una que es como características y futuro. Ah, ya sé de lo que me está hablando. Veamos acá. Ahorita le comparto pantalla para tener una paginita. Sería esta. Esta, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Este es future. 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 Ajá. Future. Future. Y este es Fisher. 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 Ok. Fisher. Fisher. Features. Uh-huh. Features. Bueno, sí se refieren a características. Fíjese que del área técnica, los features se refieren más que todo así, ¿verdad? Del área técnica, los features se refieren más que todo a lo de los teléfonos, no a las características físicas como de un teléfono, ¿verdad? Como que la cámara y todo eso. No, porque esas serían characteristics. Characteristics. Entonces, estos features, los features son como, por ejemplo, dentro del área técnica, ¿verdad? Eso sería dentro del área técnica. El feature del área técnica es como, por ejemplo, los ID cuando uno llama. Que ve que usted le está llamando Tigo, por ejemplo. O cuando usted llama a alguien y esa persona, digamos que usted tiene un negocio y esa persona sabe que de su negocio le están llamando, ¿verdad? Aparecen los ID, aparece el voicemail y todo lo demás dentro del área técnica. Esos son los features. Dentro del área técnica de teléfonos, ¿verdad? Y si estamos hablando de como características de algo, como de un aparato, en este caso el teléfono, serían characteristics of the phone. So los features son una cosa bastante bien aparte de las características, para que usted lo sepa nada más, ¿verdad? Ok, ok, features. Features. Y otros ¿puede features, dígame. ¿Puede pronunciar, por favor, la primera de nuevo? Future features. Uh-huh, correcto. Esa U en el futuro va a ir pronunciada y la E en features va pronunciada. Features. Okay. Got it then. Sí, hay que tener cuidado con esas palabras porque lo que sucede acá es que una sola palabra al español significa un montón de cosas, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros nos equivocamos. Hoy de la movie que estábamos hablando, un paréntesis comercial, ¿verdad? Esa okay. Se llama The Outpost. Ahorita, I'm gonna place it in the chat. I hope that you can see it. Okay. Outpost. The Outpost, el Outpost. Puesto de avanzada, sí, eso es puesto de avanzada, pero este ya literalmente es ya es cosa de los militares, ¿verdad? En su lenguaje, lo que ellos conocen, ¿verdad? El Outpost. Okay.
Okay. In Spanish es pantalla de cámara, algo así. Like sí, that. Porque la busqué en español y así la encontré y ahí apareció el detalle. Yeah, it's really nice. It's an interesting movie. Es bastante interesante, ¿verdad? Dura bastante, pero es, si se le pone atención, se le entiende. But anyways, right after the commercial, any okay. other word that you would like to practice? ¿Alguna otra que usted desee practicar? Or for the moment, that's fine. O si el momento está bien. Sí. Sí, quizás ahorita esa es la que tenía esa duda. Quizás en el camino pueden ir surgiendo otras, ¿verdad? Ahí se las pregunto. Sí, claro que sí, con mucho gusto, ¿verdad? Yo le contesto. Entonces, si gusta, para no quitarle más tiempo, ¿verdad? Le agradezco que se haya quedado. Pase buenas noches, que llegue con bien a su casa, ¿verdad? Con su esposa. Cuídese mucho, nos vemos el lunes. ¿Right? Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bye, buenas noches. Bye. Bye. Bye.